De 6.000 a 7.000 es la cantidad de abejas recolectoras que tiene una colmena medianamente grande. Diariamente hacen unos 50.000 vuelos y visitan de 2 a 5 millones de flores. Estos prados de flores ya casi han desaparecido de nuestras tierras por el avance de la civilización. A causa de los fertilizantes, las flores y las hierbas crecen con mayor rapidez, pero al mismo tiempo, algunas de ellas se convierten en enemigas de las abejas. Estas tienen problemas para recolectar el suficiente néctar y polen de las flores. En cada vuelo que realiza la abeja, solo visita una clase de flor. Desde el interior de la flor, la abeja aspira el néctar con la trompa y lo deposita en su buche. Solo toma una pequeña parte de este jugo para sí misma. Pero el jugo por sí mismo no apaga la sed. Así que para beber y refrescarse, y sobre todo para mantener fresco el líquido azucarado, toma unos 200 gramos de agua diarios. No solamente transportan este jugo, sino que también almacenan nutrientes. El polen es muy rico en proteínas y forma parte esencial de su alimentación. Estas recolectoras de polen tocan levemente los estambres y mezclan su contenido con su propia saliva o con miel. Esta masa pegajosa es transportada entre los pelos de sus patas posteriores, cuya cavidad se llama corbícula o cestilla. Si no trabajan, no se pueden sentar a la mesa. El polen y el jugo de néctar son el tributo desinteresado para su reina. Así describió una vez Horst Stern el increíble ajetreo de las recolectoras. Sobrecargadas, llegan las abejas al panal. Este proceso se suele repetir en completa oscuridad. Cuando han encontrado una celda adecuada, con las patas posteriores se desprenden de su carga y la empujan hasta el fondo de la cavidad. La abeja recolectora cede el polen recogido a su compañera para que ésta lo trabaje. Esta apelmaza la masa de polen con sus mandíbulas superiores. Las celdas de almacenamiento se van llenando capa tras capa. No solo las crías son alimentadas con polen, sino también las nodrizas. El panal aparece como una paleta de colores, pues los distintos tipos de flores producen diferentes tipos de polen. Los colores no son importantes en la oscura ciudad de las abejas. Muy distinto es el exterior. Los colores de las flores atraen a las abejas. El amarillo y el azul son percibidos de igual modo por el ojo de la abeja y el ojo humano. Sin embargo, el rojo no es asimilado por ellas. A pesar de ello, las abejas visitan las amapolas. Las abejas que no distinguen el rojo reflejan la luz ultravioleta. Las abejas tienen 5 ojos. 3 pequeños puntos son para la luz y 2 ojos grandes y alargados para la cara. Su ojo principal se divide en 5.000 pequeños fragmentos que le dan una visión de conjunto. Para orientarse en la oscuridad, sus ojos son inútiles. Se orientan gracias al olfato. Las abejas huelen a través de las antenas. Con un fuerte aleteo, esta abeja expulsa el aire por la parte posterior, facilitando así el camino de regreso a sus compañeras.
Una de las que han vuelto se comporta de manera extraña. Suponemos que tiene una importante noticia que comunicar. Un experimento lo demostrará. Las abejas que regresan al panal son atraídas hacia un plato con agua azucarada y se las marca con pintura. La distancia al panal es de unos 10 metros. Una de las abejas marcadas que vuelven al panal empieza a bailar frenéticamente en ambos sentidos, a la derecha y a la izquierda. Su danza atrae a las otras y al final danzan las marcadas y las otras. Las que no están marcadas de verde lo están ahora con un punto amarillo. Lo que hacen forma parte del lenguaje de las abejas, la danza circular. Esta describe, atención, muy cerca de aquí hay alimento que merece la pena recoger. El olor que desprende la abeja que ha traído el mensaje indica el camino exacto. Y en cuestión de minutos aparecen las primeras abejas marcadas de amarillo en el plato. No es casual, se debe a la información transmitida por su colega. Ahora es más difícil. La distancia al plato es ahora de unos 500 metros. Cada abeja no marcada que ha llegado hasta aquí recibe una señal blanca. ¿Cómo será el mensaje de las abejas marcadas en blanco cuando regresen al panal? El olor y el sabor de la muestra transportada provocan curiosidad, pero ¿a qué distancia y a qué altura está el líquido que han traído al panal? El que pueda entender el lenguaje de la abeja recibe una respuesta clara: la danza. Y esta vez el simple baile circular se transforma en un minuet. Sacudiendo la parte posterior de su cuerpo, la danzarina siempre busca la misma dirección, y este es el secreto. Su movimiento recto es como una brújula. Indica hacia dónde hay que volar y la cantidad y duración de los movimientos de su extremidad indica la distancia al objetivo. Las abejas se dirigen hacia allí sin dilación. No solamente las flores les ofrecen néctar o alimento dulce. El bosque les ofrece también ligamaza. La ligamaza es como un regalo a pesar de la lluvia ácida que cae del cielo. Lo que las abejas ansían aquí es el líquido de las agujas de pino que se convierten en exquisita miel de pino y que no tienen nada que ver con la miel de flores. La ligamaza se obtiene de las agujas y de la acción de los pulgones, sobre todo del tronco y de los parásitos que habitan en su corteza. Aquí vemos a uno grande que horada la corteza con su trompa y se alimenta de su jugo. Las hormigas del bosque los alimentan y cuidan. El jugo de los árboles tiene pocas proteínas, pero en cambio lleva más agua y azúcares. Para satisfacer sus necesidades alimenticias, estos parásitos deben obtener más cantidad del mismo. Cuando están saturados de azúcar, lo expulsan por la parte posterior de sus cuerpos en una gota transparente. Las hormigas rojas del bosque esperan con impaciencia que esta gota sea desprendida y luego la recogen con ansiedad. Si las hormigas no llegan a tiempo para recolectarlas, las gotas caerán sobre las ramas y las agujas de pino como una masa pegajosa.
Esta miel no siempre resulta apropiada para las abejas. Esta miel solo se puede obtener en abundancia a unas temperaturas adecuadas. Las colonias de hormigas rojas tienen que estar en los puntos claves para poder cuidar y proteger a los parásitos de sus enemigos naturales. Un panal de abejas no puede estar demasiado próximo a un hormiguero. Porque si, por ejemplo, las hormigas rojas del bosque consiguen entrar en un panal, se convierten en unas ladronas peligrosas. Desarrollan una fuerza increíble en comparación con su tamaño. Aquí, un nuevo zángano es arrancado de su celda. Un infanticidio en el panal de las abejas. Lo sacan del panal de las abejas y lo transportan a su propio nido como alimento. La pérdida de un individuo de la colmena es percibida de inmediato. Esta colmena ha logrado funcionar a pesar de sus grandes dimensiones. El olor de la vieja reina no es captado por todos y la conciencia global del panal amenaza con olvidarla. Por eso, una parte de las abejas crían a nuevas reinas. Para las larvas de futuras reinas se construyen celdas a modo de palacios llamadas celdas de reina. Su alimentación se diferencia de la del resto. Las princesas reciben zumo directamente de las trompas y nada de polen. A las larvas de abeja reina se las alimenta durante 6 días como máximo, mientras se recubren sus celdas con cera. El tiempo de desarrollo de una reina desde el huevo hasta el individuo adulto es de 16 días, 5 días menos que cualquier otra abeja y 8 menos que los zánganos. Pocas horas después de su nacimiento como adulto, la reina anuncia con claros sonidos su llegada. Las abejas han mordido la parte inferior de la celda para que la nueva reina no tenga que esforzarse en salir. Este nacimiento requiere su tiempo. La nodriza espera con impaciencia a la nueva reina para alimentarla y tocarla continuamente. Una vez la reina ha salido de la celda, recorre el panal excitada. Va buscando a las otras reinas, sus hermanas. La primogénita puede seguir con su tacto y su oído al canto de sus hermanas. Localiza así sus celdas. Después muerde una celda tras otra y las ataca sin piedad. Igual actúa con las que aún no son reinas adultas. Thank you.
El panal vive intranquilo ya unos días antes de esta serie de asesinatos. Más o menos la mitad de las abejas abandonan el panal junto con la vieja reina. El enjambre no va muy lejos y se reúnen en un tronco cercano. Las abejas mensajeras van sin demora a buscar nuevos hogares y con continuas danzas intentan transmitir a las otras el emplazamiento del nuevo panal. Pueden transcurrir varios días hasta que haya un consenso general sobre el tema. Se han decidido por el tronco de un roble. Antes de instalarse en su nuevo hogar, la vieja reina que está marcada es alimentada a la entrada del nuevo panal. Después entrará en el hueco del tronco seguida de su pueblo. Las abejas obreras se encargan de acondicionar el nuevo hogar. Tienen que fabricar sin demora las celdas de aprovisionamiento, las de miel y las de cría, para que la reina se pueda dedicar a desovar. En solo 6 semanas, esta colonia ha construido algunos panales de más de 1 metro de largo. Pero volvamos con la joven reina. Un acontecimiento importante va a ocurrir: el vuelo de la boda. Primero, la reina joven da cortos vuelos para darse a conocer. La cópula tiene lugar a escasa altura en lugares muy concretos, donde se encuentran los zánganos. Para encontrar la zona de los zánganos, la reina adulta es guiada por el vuelo de unos globos. Después de unos días, la búsqueda fue coronada por el éxito. En cuanto se encontró la zona de los zánganos, cientos de ellos se abalanzaron sobre la reina. Para filmar la cópula, fue necesario el uso de algunas técnicas específicas. El procedimiento no tuvo consecuencias para la reina. Sin dejar de volar en círculos, la reina copula con varios zánganos. A veces hasta con una docena. La reina acumula en su vejiga el semen de los zánganos y con él podrá poner huevos durante el resto de su vida. Los zánganos están tan absortos que, incluso con la plataforma parada, continúan el coito. Uno tras otro esperan impacientes su turno para copular con la reina. Con la cópula, el zángano ha finalizado su ciclo vital, por lo que al finalizarlo cae extenuado y muere. Hacia finales del verano, cuando los días empiezan a ser más cortos y el alimento escasea, las abejas inician su vida de ahorro. Los zánganos que no pudieron cumplir su ciclo vital con el coito son perseguidos por las abejas que, hasta entonces, les alimentan.